para este recorrido me va a acompañar Glenda Galeaz, que le doy muchísimas gracias por haber aceptado pues la invitación. Bueno, mucho gusto. Aquí estamos para atenderles. Estamos justamente frente al mural de los alcaldes de San Esteban Olancho y bueno, es toda una historia. Vemos desde 1931 y todo el recorrido de lo que tienen ustedes en este momento. Bueno. Sí, el primer alcalde fue el señor Matías Fuentes, él era originario de la comunidad de San Agustín, él fundó la alcaldía municipal, pero no, lastimosamente fue en el 1825, entonces no tenemos cuadro de él. Entonces tenemos desde José María Méndez, que fue en el 1931, hasta el profesor Luis Gustavo, que fue el alcalde en el 2002-2006. ¿Cuántos alcaldes han pasado todo este trayecto? Por los momentos solo tenemos 23 nosotros, porque no hemos podido recopilar información, fotografías como de tanto tiempo, ¿verdad? ¿Hay un poco más entonces? Sí, 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 hay más. Incluso el señor Ramón Rodríguez, una hija, tenía la fotografía y él ya la trajo. ¿No se identifica una alcaldesa hasta el momento? No, 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 solo alcaldes. Bueno, la Casa de la Cultura, vamos a dar vuelta, compañeros, y la Casa de la Cultura de San Esteban Olancho tiene mucho que ofrecernos y va a ser usted, al estilo guía, al estilo como normalmente lo hace con las instituciones, escuelas, colegios, me gustaría que nos oriente y nos vaya explicando cada uno de los objetos y cada una de las piezas que podemos ver aquí en la Casa de la Cultura. Obviamente vamos a interrumpirla de vez en cuando ahí con una preguntita. Sí, ¿qué le parece? Vale. Está bien. Miren, tenemos estos cuadros, tenemos una proclamación, miren, de la independencia. Tenemos esto lo hacen en una comunidad de aquí de San Esteban. Estas vasijas. La comunidad se llama Las Delicias. Ahí hay personas que se dedican netamente a hacer este tipo de... Sí. Mire, tenemos una siloteca donde encontramos variedad de árboles que se encuentran en nuestro país. Ahorita está bien bonita porque me le vinieron a dar un retoque unos muchachos de Info. Olancho, por ser un lugar muy, muy, muy lleno de bosques y todo esto, me imagino que en su mayoría los tiene como árboles. Sí, tenemos bastantes aquí en Olancho. Miren, tenemos una colección de radios donados por don Santos Jardón. Él se ha encargado de todos esos radios venir a donarlos aquí. Bueno, y son radios relativamente antiguos. Antiguos, sí. Sin duda alguna, son radios que tuvieron su funcionalidad para poder estar escuchando las radios. Incluso vemos los famosos discos negros o los long play que se les llamaba. Sí. Esa colección de esos discos los donó el señor Amílcar Sarmiento, que él ya falleció, pero antes de morir, él mandó la colección para aquí, para que se quedara. Guardara. Sí, sí. Para que se guardara. Tenemos esto se llama cigarrera. Antes los cigarros se hacían con papel china y tabaco. Entonces las viejitas utilizaban esto para meter el tabaco, el papel, hacer los cigarros y depositarlos aquí. Ajá. Tenemos las picadoras también con que picaban el tabaco. El tabaco. Ya vamos a verlas. Sí. Tenemos un poquito de todo. Seguimos viendo más artefactos de tecnología en aquel entonces, seguramente. Más radios, una cámara que, bueno, yo no me acuerdo haberla conocido. Pues. Sí, miren, nos vinieron a dejar, miren estos radios, uno lo donó doña Manuela Martínez, hay varias personas que han donado estas cosas, estas preciosidades. Yo digo que son preciosidades porque son de mucho valor, porque en la actualidad no se ven mucho, ¿verdad? Vemos piedras. Sí, específicamente tenemos que piedras. Estas son, ¿qué? ¿Fueron encontradas aquí? Sí. ¿Fueron donadas por alguien? Son, sí, fueron donadas. Miren, tenemos arqueológicas. Miren, tenemos estas. Son muy bellas, son piedras jade. Tenemos, esta la donó el ingeniero Ramón Oliva. Son muy bonitas, de mucho valor. Vino un antropólogo aquí a la Casa de la Cultura y dijo que cuidáramos porque teníamos mucho valor aquí en la casa. Mucho valor. Sí, sí. Historia. Miren, esa lo donó, esa miren qué bonita, tiene carita. La donó el señor Carlos Padilla, que él ya se murió, y la dejó aquí. Tenemos esta colección de fotografías. ¿Esta fotografía qué representa?
las calles de San Esteban, casas antiguas de San Esteban. Esta era la iglesia católica antigua que existía aquí en San Esteban. Esta galería es donada por la señora Suyapa Corea de Méndez. Ella es la que donó. Vemos una fotografía. Ese señor era el bisabuelo del alcalde actual, se llama Miguel Méndez. Él era el patriarca de San Esteban en los años 1900 y... ¿Y fracción? Sí. ¿Y fracción? Sí. Bueno, vemos más aquí instrumentos o artefactos arqueólogos. Sí. Seguramente fueron encontrados. Sí, encontrados aquí, son de barro. De algunas comunidades me los han venido a dejar. Tenemos eso. Vemos también más artesanía, seguramente local. Sí, mire, estas normalmente se llaman apastes o ollas para guardar agua. Eso lo utilizaban las gentes antes en unos terrados para mantener el agua heladita. ¿Se mantenía fría? Sí, sí. Ya, el famoso, ese es alcancía, la roja. Sí, sí. Esa es la alcancía. Dígame, mientras vamos viendo y coleccionando más imágenes, ¿cuánto tiempo se llevó para poder colectar todas estas antigüedades y todo lo que ustedes tienen? Mire, primero no existía la Casa de la Cultura aquí en el Palacio Municipal, sino que en la casa de la licenciada Liliana Méndez. En el 2002, el alcalde Ramón Mejía tomó a bien de pedirle a ella que si podía donar... la parte de estas cosas para que mejor estuvieran en la alcaldía. Sí. Entonces, desde el 2000 está instalada aquí en el Palacio Municipal. Y seguramente llevó muchos años individualmente a cada persona, ¿no? Sí, obtener sí. Estas bellezas que ahora son parte de la Casa de la Cultura y parte de este museo. Bueno. Hay mucho que hablar, sinceramente, me llama mucho la atención. Vemos algunos cuadros también, en parte me imagino que son de pintores y artistas de la zona. De San Esteban, sí. ¿Alguno que se recuerde ahorita? Carlos Martínez, Carlos Nájera, Liliana Méndez son los actores de estos cuadros. De estos cuadros, sí. Incluso este también, ¿verdad? No, ese lo mandaron a hacer en Tegucigalpa. Ya. Las sierras, para ir culminando. Tenemos sierras, serruchos, esos eran los que utilizaban antes. Lo que ahora se utiliza la motosierra, eso era el... Era la manual, eso era para echar músculo. Sí. Bien, Kevin, conmigo acá. Queremos agradecerle en primer lugar por este rápido recorrido. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero lamentablemente va a ser un poco breve. Esto es lo que nosotros podemos llevarle. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado y los invitamos que vengan hasta el municipio de San Esteban, en el departamento de Olancho, y que vengan aquí a la Casa de la Cultura. En la municipalidad usted va a encontrar la Casa de la Cultura y poder ver todas estas bellezas, estas antigüedades. De igual forma, si ustedes tienen también en su colección alguna antigüedad que quieran donarla, pues tráiganla. Aquí se la acepta.